Bueno, en primer lugar, quiero decir que si bien en el cronograma figuro como periodista de Clarín y soy periodista de Clarín, no vengo a la presentación del diario. Entonces, hago esa primera salvedad, porque bueno, esto no es una presentación institucional, sino que es mi posición personal. El tema de esta mesa, que es medios, nuevos medios y transformaciones del espacio público en América Latina, voy a referirme específicamente a la Argentina y a la actualidad. Es decir, Fernando comentaba un poco, bueno, esto de la década del 70 y la relación con la actualidad. Lo mío va a ser específicamente coyuntural, podríamos decir. Y en el cronograma, decía que la mesa iba a sugerir a los participantes discutir sobre la relación entre el Estado y los medios. Así que ahí en principio, a mí lo que me gustaría es hablar sobre el cambio que está habiendo en lo que es el mapa de medios en Argentina. En primer lugar, quería hacer referencia a un emergente, que es el grupo de medios de comunicación, que surgió y crece al calor del gobierno nacional. Estoy hablando de varios medios que, con la pauta publicitaria oficial y otros recursos ligados al gobierno, están creando y consolidando medios cuyo objetivo principal es crear opinión pública a favor del gobierno, con un sesgo muy crítico hacia diferentes sectores de la oposición política, y un ataque frontal hacia los medios de comunicación que el gobierno considera casi como enemigos. En un segundo lugar, habría que mencionar precisamente lo que es el Grupo Clarín, que es atacado permanentemente por el gobierno, que pretende desguazarlo a través del cierre de su empresa, por ejemplo, que provee internet, del desmantelamiento de su operador de televisión por cable, entre otras cuestiones. Y menciono esto porque me parece que hay una campaña muy fuerte desde el Estado hacia lo que es uno de los principales grupos de medios que hace tiempo no se ve y que probablemente o quizá también modifique el mapa de medios. Pero bueno, como trabajo en Clarín, preferiría no profundizar sobre esta cuestión, pero es de público conocimiento y bueno, todo el que esté interesado en estos temas de medios sabe que el gobierno pretende reducir al grupo Clarín y de hecho ahora en este mismo momento hay una marcha frente a tribunales para que la Corte Suprema de Justicia rechace una medida cautelar que dictó la Cámara Federal de Capital a favor del grupo Clarín. Bueno, lo que es la declaración de inconstitucionalidad de un artículo de la Ley de Medios Audiovisuales, pero específicamente esta marcha tiene que ver con un reclamo a la Corte Suprema sobre Clarín. Y en tercer lugar, quería mencionar lo que ocurre con otro grupo importante del sector de las comunicaciones, como es el Grupo Telefónica en la Argentina. Es decir, en este mapa de medios que yo les hacía referencia, digamos, un grupo nuevo de medios emergentes, creado, apoyado por el gobierno, otro grupo construido por el gobierno como enemigo, y un tercer grupo vinculado a Telefónica, que es el principal grupo del sector infocomunicacional. Es interesante porque, por un lado, el gobierno impulsa múltiples acciones contra Clarín. Por ejemplo, el caso más ilustrativo es el de Fibertel, donde le dieron 90 días a 1 millón de abonados a Internet para que abandone la compañía. Pero, por otro lado, el gobierno tiene como aliado en el sector al Grupo Telefónica, cuyas licencias de radiodifusión están todas fuera de la ley. Y nadie dice absolutamente nada de esto. ¿Por qué no se dice nada sobre Telefónica, que es el principal grupo del sector infocomunicacional y presta muchos de sus servicios en condiciones de cuasi monopolio? Bueno, mi idea es plantear estos tres
modelos que son distintos, podríamos decir un gobierno y tres políticas diferenciadas en el mapa de medios. En el caso específico de Telefónica, yo analizo tres casos que demuestran las enormes dificultades que tiene Telefónica para legalizar la titularidad de las licencias que posee, de hecho, en Argentina. El Canal 11 de Buenos Aires, el Canal 5 de Rosario y Radio Continental. En realidad, Telefónica tiene 9 canales de televisión abierta y Radio Continental inició un proceso de transferencia que hasta ahora no ha sido aprobado. Pero en estos tres casos que yo menciono, hasta ahora la justicia refrendó la validez de la normativa que aprobó el Congreso, que impide a empresas de origen español ser dueño de más del 30% de emisoras de radio y televisión, que a la vez se prohíbe a los licenciatarios de la ex Entel dar servicios de radiodifusión y además que las empresas de servicios públicos se prohíbe que sean titulares de emisoras de radio y televisión. Pese a ello, los diferentes gobiernos argentinos encontraron atajos burocráticos que le permitieron a Telefónica seguir usufructuando esos medios de comunicación. Aunque debió resignar la participación en dos de ellos por cuestiones de competencia que había intimado la Secretaría de Defensa de la Competencia. Pero el CONFER, que regía antes el Comité Federal de Radiodifusión, nunca resolvió los casos de Telefónica que datan de más de 10 años. Es decir, son expedientes que estaban en el CONFER desde hace más de 10 años y que la actual Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual tampoco por ahora pretende resolver. Entonces, es importante señalar, digamos, por ejemplo, Gabriel Mariotto, titular de la Autoridad Federal de Medios, se cansó de hablar sobre Clarín, actualmente está en la marcha frente a tribunales para reclamarle a la Corte que tome una decisión en contra de Clarín, pero hasta ahora no dijo absolutamente nada en contra de Telefónica ni se impulsó la resolución de ninguno de sus expedientes, que tienen más de 10 años y que si tuviera que resolverlos, por lo menos de acuerdo a la normativa que rige en Argentina y que regía a partir de varias leyes de dictó el Congreso, no podría ser titular de ningún canal de televisión.